don't have to hide away. Yeah. You'll be my boy. But for now, it's time to run. It's time to run. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os venís de paseo con nosotros. Sabéis que estos días no he subido mucho contenido ni muchos vídeos, pero todo tiene una explicación. De momento, estamos en el Parque de las Llamas. No os asustéis por esto, que es de una simple contractura, que me han puesto las tiras estas y las bandas de aquí en la mano igual. ¿Por dónde empezar, señores? Quería hacer un vídeo palomitero diferente, y que mejor que hacerlo aquí con Dani, que está haciendo fotos, y yo paseando, que hace un día increíble de primavera, ciertamente un poco hasta caluroso, ¿no? Vamos a empezar por el kit de la cuestión de por qué no he hecho los vídeos estos días. Estoy acostumbrada a ver siempre en las películas y en gente que no tengo el placer de conocer así de amistad, que está de moda todo el tema este de cambiar de vida. Ahora hay que cambiar de vida, hay que cambiar de calidad de vida, de método de vida, de todo, ¿no? Y yo siempre me he pensado que esta gente, pues que no estaba bien del ala, o sea, no era realista, ¿no? Y me he dado cuenta de que nos puede pasar. En mi caso no ha sido intencionado, sino ha sido fruto pues del momento o de las oportunidades que te da la vida o del destino. Y porque yo creo en el destino, y después de 9 años trabajando en el sector de la peluquería, dedicada al sector de la peluquería y trabajando muchísimo, pues ha llegado la hora de poner fin a esa etapa y cambiar absolutamente todo. Ha llegado el momento de cambiar de aspiraciones, cambiar de método, cambiar de sistema, cambiar de rutina. Un cambio completo de vida. Y os digo esto porque en unos días finaliza mi etapa de momento en el sector de la peluquería. Aunque yo sigo haciendo mis cositas y mis pinitos, pues siempre está bien, yo creo, que cambiar un poco. Y me siento aquí en este rinconcito del parque que me encanta para deciros que sí, que me cambio de trabajo, que el cambio de trabajo conlleva un cambio. Y aunque me lo quiero tomar un poco cachondeo, la verdad es que es súper serio. Sí, me cambio de trabajo, no os puedo decir de momento a dónde me voy, porque hasta que no esté allí no quiero hacerlo público. Es un lugar que yo jamás de los jamás me pensé que podía trabajar allí. ¡Oh! ¡Ay, qué guay! Pues este cambio de trabajo del que os estoy hablando conlleva cambiar de horarios, de días libres, de muchísimas cosas. Entonces, ahora mismo estoy con la cabeza en dos sitios, que es el trabajo en el que estoy ahora y preparando y estudiando dónde voy a ir. Entonces, lógicamente no es que me olvide de Happy Love, pero no tengo tiempo ahora mismo para Happy Love. Lo voy a tener, y voy a tener mucho. Voy a poder hacer colaboraciones que no puedo hacer porque antes no tenía tiempo. Ahora voy a poder tener un poquito de tiempo. Y quería compartir como este ratito aquí sentadita porque creo que os lo merecéis. Creo que aunque Happy Love sea un blog o un canal de YouTube, también formáis parte de mi vida y hablando de trabajo, pues creo que deberíais de saberlo. Entonces, estoy súper ilusionada, de verdad, súper ilusionada. Tengo ganas de empezar, de cambiar, de saber qué se siente y de cogerlo con ganas y con mucha fuerza. Y llevo 15 días rumiándomelo.
15 días desde que decidí que era el momento de dar el cambio, dar el paso. Tengo que agradecer a toda la gente que está conmigo día a día, a mi familia, a Dani, que es, ha sido pilar fundamental en la decisión y sobre todo en el apoyo. El kit de la cuestión es esa, ¿vale, chicas? Me cambio de trabajo, un trabajo que vamos a poder amortizar tanto vosotras como yo, sí, y no digo más, ¿vale? No digo más. Estoy como la martirio, Dani. Es que si me quito las gafas, estoy como Chinatown. Así que a partir de ahora comienza un nuevo cambio. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we.